quiero hacer el papel de hombre, del hombre que se pinta con la nostalgia de la gran belleza griega, no. Si desde niño me ven cara de chango y me apodan el chango, o si me apodan el chango no por mi parecido simiesco, sino por la habilidad que tenía para treparme a una palmera, en fin, ustedes estarán de acuerdo que el chango es, en cierto modo, una caricatura de hombre, o quizás un mejor proyecto de hombre. Entonces, yo elijo hacer el papel de chango que, a veces, muchas veces, nos ilustra más sobre nosotros que nosotros mismos. Termina el siglo XIX. Huatusco, Veracruz, es una pequeña población aislada del mundo por barrancas y serranías. La comunidad huatusqueña está dividida en aristócratas y el resto de la comunidad conformada por artesanos, agricultores y comerciantes. El 18 de diciembre de 1890, Ernesto García Cabral nace en Huatusco, en el seno de una familia campirana. Su infancia transcurre en este pueblo, al cual describirá, hasta su muerte, como idílico y paradisiaco. Siempre precoz, a los 4 años descubre su vocación como él mismo lo recuerda. Ya me gustaba a mí el dibujito y sobre todo con el dedo en la tierra floja. Y fue mi primer entusiasmo. Tanto que empecé yo a garabatear aquello. A los 8 años, mostrando destellos de genialidad, dibuja rostros de personajes, figuras humanas, animales y plantas. 3 años más tarde, es nombrado maestro de dibujo en la escuela cantonal. Cabral abandona su terruño en 1907. Mudarse por mejorar. El que quiera ser artista debe instalarse en la Ciudad de México. Esto hace y se inscribe en la Academia de San Carlos, con el apoyo de una beca que le otorga don Teodoro A. de Esa, entonces gobernador de Veracruz. Consolidó un trabajo académico, pero sobre todo es el caso del artista que aprende de sí mismo, que es su propia universidad, por así decirlo, porque la perfección de cada dibujo lo llevaba a la perfección del dibujo siguiente. Bueno, yo creo que García Cabral es uno de los grandes dibujantes del siglo XX de México. Y esto no es decir poco, porque es un siglo de muy grandes dibujantes. Es un hombre al mismo tiempo que nunca se invistió a sí mismo con el aura del artista, nunca se comportó como un artista del tamaño que era, se comportó siempre como una persona más que iba pasando por ahí. Ya en la Ciudad de México, Cabral procede con celeridad y de modo inevitable se afilia a la bohemia, la contracultura de la época, esa que mezcla el culto por el arte, la poesía, las mujeres galantes, el ajenjo, las desveladas y el placer de estar juntos. México vive la tutela del dictador Porfirio Díaz. La promesa del desarrollo cobra graves costos, agudiza la miseria del grueso de la población. Así, el descontento se va tornando incontrolable y la exigencia de elecciones libres germina la semilla del rompimiento social. El movimiento encabezado por don Francisco I. Madero asesta el golpe definitivo al régimen dictatorial. Don Porfirio parte al exilio y la nación mexicana inicia un prolongado y doloroso proceso de agitación y violencia. A partir de 1909, Cabral colabora en diferentes publicaciones como La Tarántula, El Aguizote, Frivolidades y Multicolor. En 1911, al llegar al poder, el presidente Madero no solo mantiene el ejército formado durante la dictadura, también confía en la democracia
y en la libertad de prensa, que suelta la rienda a la crítica desalmada de quienes no están dispuestos a perder sus privilegios. Desde la revista Multicolor, dirigida por el español Mario Vitoria, el golpeteo contra Madero alcanza su máximo nivel, acusando al mandatario de ineptitud suprema y ridiculizándolo por todo. Tal vez por la falta de una ideología definida, Cabral dibuja cartones encargados por Vitoria que resultarán aniquilantes. Afortunadamente, a diferencia de Porfirio Díaz, Madero toma la decisión de ponerlo lejos y lo invita a perfeccionar sus estudios en París. Tenía algo, seguramente ese algo fue lo que hizo que el gobierno del presidente Madero, se dice, que tuviera que mandarlo al exilio a París, conseguirle una beca, porque empezó a sentir el látigo de la caricatura de Cabral. Al asesinato de Madero y la usurpación de Huerta, él deja de percibir la famosa beca en París. Y curiosamente, como muchos otros artistas que se encontraban becados en Europa, comienzan a ser vigilados por los agentes diplomáticos huertistas. Tiene que ser precisamente a la caída de Huerta cuando arriba a París don Isidro Favela, quien de alguna manera lo refacciona y le ofrece un puesto de trabajo dentro de la embajada. Sin embargo, también le duró muy poco el gusto, siempre estuvo dejado de la mano oficial. Eso lo obligaba a vivir a pase lo que pase. Yo creo que la relación entre Cabral y don Isidro Favela tuvo la misma repercusión para los dos, es decir, fue tan importante para Cabral en términos de haber encontrado un amigo y alguien con quien inteligentemente relacionarse durante sus penosos días de París, y para don Isidro fue definitivo encontrarse con un artista al cual apoyó en todos sentidos y le dio la oportunidad de hacer espacios pintados en el Estado de México. Pero yo creo que fue importante, fue un encontronazo. Yo me imagino más bien es un encontronazo de dos personalidades muy fuertes que sellaron con su conocencia en París definitivamente una amistad que duró hasta su muerte, ¿no? La exquisitez, por ejemplo, de los dibujos de Cabral fue ampliamente apreciada por don Isidro Favela. Tenemos un dibujo precioso que le regaló en París, que se llama El Sátiro Viejo. En este caso, con una dedicatoria muy simpática que dice más o menos así: a mi querido embajador Favela, el más diplomático, menos diplomático. El amor de París, Madó, una modelo, y se enamora de Madó perdidamente. Llega el sitio alemán en París, un día comían, dos no, postres de amor, queda embarazada Madó, y ese es el momento en el que llega mi padrino Isidro Favela, le da la orden a Enrique Freiman de sacar a Cabral a como dé lugar de París. Hecho un tonto, Cabral consulta a sus amigos, a sus hermanos, a Amado Nervo y a Luis Urbina, el gran poeta. Uno le dice: hermano, el amor, pase lo que pase, regrésate a París, muérete de hambre, a lo que sea, pero regresa a París, no pierdas el amor. Y Urbina le dice: esta es la manera como se puede hacer eterno un amor, no lo convivas, déjalo, vete, mándale dinero a Amado y te la llevas para allá después. Freiman le dice: mira, no estás resolviendo nada, estás hecho un imbécil, vamos a solucionarlo a la mexicana. ¿Cómo a la mexicana? Vamos echando un volado, hermano. Aquí está la perra gorda.
un león, el león de Castilla de un lado, la fuerza, la vitalidad, la nueva vida, Buenos Aires, Argentina, y después te llevas a Amado. Si sale la mujer sentada, la inercia, la hembra, la pasividad, te regresa a París y Dios te tenga en cuenta. Tiran el volado y salió la perra gorda. Así fue como se marcha Cabral a Argentina. Pasa el tiempo y recibe una carta de Madó, desesperada, me está tragando París, estoy, no puedo, ya tengo aquí a tu hija, ya había nacido, fue una niña, una morenita, lindísima, mi medio hermana, que ahorita tendrá, no sé, 80 y pico de años, 88, la edad de mi madre, aproximadamente. Y se empiezan a letargar estas cartas, pasan los años, decía yo, y llega Enrique Freiman a México, le entrega una carta de Madó. La fotografía, un buen hombre se casó con ella, le dio su nombre a la hija, ignoro cuál sea este nombre, y le muestra pues la moneda con la cual decidió su existencia Cabral. Sí, pues como no lo voy a recordar, le dice, pues la perra gorda y demás, sí, la que trata de guardar en el chaleco, no, vela bien. Este hombre había limado las dos monedas y había pegado las monedas para que saliera a fuerzas la perra gorda como buen político caminando sobre el agua para obtener el siguiente escaño, el siguiente escritorio, la siguiente función. Así fue como llevaron a Cabral a Buenos Aires con un volado. Llega en un momento muy particular de la Argentina, porque justamente a poco de llegar Cabral se producen las primeras elecciones democráticas en la historia argentina y asume el primer presidente electo sin fraude en toda nuestra historia, que fue don Hipólito Yrigoyen, en octubre de 1916. Y la tradición de la prensa política, curiosamente, venía dada por estas publicaciones humorísticas. Eran humorístico-políticas, ¿no? Que era la forma más, digamos, audaz y cínica a veces de criticar. Quizás esto tenga que ver con la forma del ser y del humor argentino, ¿no? Que es un humor por el absurdo muchas veces, un humor trágico, ¿no? Y que se ve perfectamente representado por estas publicaciones, ¿no? Bueno, este seguramente fue un lugar de reuniones donde él debería haber asistido seguramente, y me imagino que se habrá conectado seguramente con todos los personajes de la bohemia de aquella época, que era bastante extraña, ¿no? Donde convivían personajes cercanos al poder, digamos, puede ser un Lugones, por ejemplo, con personajes que se iban alejando claramente de ese poder, como puede ser un Girondo, como puede ser aquellos poetas de la talla de Alfonsina. Realmente me sorprendí bastante cuando me mencionaron, por ejemplo, que tenía interés en ver la revista Proteo, que es una muy buena revista uruguaya, lógicamente desde los años 15, 16. Me sentí orgulloso de poder mostrarles la colección completa, de las cuales se conservan muy pocos, así como la revista Mundial, que fue la revista modernista más importante, ya que fue editada nada menos que por el gran Rubén Darío. Por supuesto, estos señores recorrieron ávidamente página por página, encontrando algunas ilustraciones que los emocionaron, seguramente, especialmente al hijo de él. Encontró la imagen de su padrino,
Don Isidro Favela, reproducida en una de las tapas de Proteo. Asimismo, una caricatura de un personaje de la historia política mexicana llamado Huerta, pintado magistralmente en unos pocos trazos por Don García Cabral hace 80, 90 años en sus andanzas por el Buenos Aires bohemio finisecular. La guitarra mía, por los caminos del viento, vuelan en tus armonías, coraje, amor y lamento. Creo que por lo que he visto de Cabral, que conversábamos anteriormente, tiene varias puentes con la cultura mexicana y la cultura argentina. Según pude leer en algunos escritos, ha sido quien introdujo el tango en México, uno de los personajes más importantes de esta música que está sin duda arraigada en el pueblo argentino y en muchas partes del mundo, que nos representa en muchas partes del mundo, y sin duda que Cabral era un gran embajador de esta cultura popular argentina. El tango es una danza, debo ser cauteloso con la palabra, pero como profundamente dramática o melodramática, donde las pasiones humanas siempre están al rojo vivo, ¿verdad? Y yo no tuve el privilegio de conocer a García Cabral, pero yo creo que es un tipo en el cual las pasiones estaban al rojo vivo. Lo conectaría a lo mejor con el tango, evidentemente, pero con la jabá francesa también, por ejemplo. Esas danzas muy sensuales, muy apasionadas, muy de ambiente, un poco peligrosos. El chango García Cabral vivía un poco siempre en el filo de la navaja. La gente que es genial vive un poquito siempre en el filo de la navaja. Y yo creo que el chango debe haber sido así, ¿verdad? Llegó aquí, transido de dolor, pobre, desamorado, porque había perdido a su Madeleine, al amor de sus amores, y llegó como un fantasma, que los amigos se han equivocado, porque lo han buscado en las librerías de viejo, en tantos lugares donde no se puede encontrar un fantasma, porque eso fue el chango García Cabral, un fantasma. Búsquenlo en las tanguerías, en el dolor de las gentes debajo de los puentes. Ahí lo van a encontrar.
6 años de ausencia y con la satisfacción de haber publicado en las más prestigiosas revistas de París y Buenos Aires, pero abatido por la nostalgia, Cabral decide regresar a México. Parte de Buenos Aires en agosto de 1917 con rumbo a Nueva York y desembarca en el puerto de Veracruz 3 meses más tarde. La situación política que encuentra su llegada no es nada halagüeña. Prevalecen las pugnas entre los principales jefes revolucionarios, quienes luchan por hacerse del poder. Millones de mexicanos han muerto en una guerra que no parece tener fin ni un sentido claro. A pesar de la situación inestable, Cabral no tarda en abrirse las puertas de las más importantes publicaciones para iniciar una labor que no cesará hasta su muerte. Revista de Revistas, una publicación semanal de la casa editorial Excelsior, será a partir de 1918 y durante muchos años, una ventana inagotable para el talento y las innovadoras propuestas visuales de Ernesto "El Chango" García Cabral. A revisar yo las obras de Cabral en Revista de Revistas y me deslumbró. Creo que es verdaderamente deslumbrante. En cuanto a manejo de técnicas, en cuanto a manejo de estilos, en cuanto a manejo temático, ahí te da la impresión de que Cabral podía hacer lo que se le pegaba la gana. Es impresionante. El autor de prácticamente las portadas de revistas hasta que se retiró. En rigor no se retiró, se pasó a Novedades. Ahí fue donde terminó su labor. Fue el gran caricaturista, el archivo de Excelsior. Era prácticamente el recuerdo de Cabral. Pintaban las mujeres muy guapas. Para Cabral no había feas. Mire, la primera portada de Cabral en Revista de Revistas fue esta. Tórtola Valencia. Fue del 27 de enero de 1918. Ernesto García Cabral adornó con su trabajo pues bastantes de estas portadas de la revista, en un trabajo de calidad excepcional que realmente es como un abrevadero para otra gente que se dedica a este tipo de actividad. Es un maestro que pues arranca en 1918 y de ahí en adelante se suceden varios años con el trabajo de él, que es de una maestría pues fuera de toda duda. Siempre he admirado a los buenos dibujantes, los admiro y les tengo envidia. Y bueno, yo desde que conocí el trabajo del Chango Cabral me di cuenta que era un dibujante enorme y me di cuenta con tristeza que era inigualable su estilo y que era insuperable, ¿no? Yo tengo verdadera pasión por los dibujos de Cabral. Tengo en mi casa, mediante un vendedor de libros de viejo, conseguí una serie de tomos de revistas encuadernadas. Y es uno de los tesoros que tengo ahí guardados porque son revistas con las portadas de Cabral. Muchas de ellas incluso no eran conocidas para mí, yo no los había visto en ninguna otra revista ni en ningún otro libro de lo que se ha publicado de Cabral. Para mí es una influencia importante.
exclusivamente en el terreno gráfico, porque como decía anteriormente, en el ámbito político e ideológico, yo ahí sí me distanciaría totalmente de su trabajo. Bellísimas mujeres que durante la década de los 20 dibuja el chango. Mujeres que nutren la esencia íntima y secreta de García Cabral a la manera simbolista y decadentista de finales del siglo XIX. La sensualidad, el erotismo, lo velado. El brillo del vestido que provoca el cuerpo femenino. La sombra en los ojos que da el sombrero de plumas, la ensoñación del rostro, las piernas en su justa medida embonadas en elegantes zapatillas, la pelvis femenina, detalles sutilmente manejados que nos hablan de una sociedad elitista, complaciente, hermosa, con una irremediable seducción en sus formas, deliciosas curvas en los muslos, alargamiento de los cuellos, cabellos en ondas voluptuosas, la caricia de una capa o la sofisticación de un sombrero, el vuelo de un vestido, unos ojos, una postura, un gesto. Una sensualidad melancólica que provoca atracción, una sensualidad vigorosa en cada uno de los trazos. En García Cabral, la imagen femenina se impone. La relación con Cabral con el cine es como muy añeja, ¿no? Habría que también platicar un poquito que antes del cine él se relaciona mucho con todas las faranduleras, ¿no? Con María Conesa, con Esperanza Iris. Entonces él establece un contacto muy directo desde los años 10 y 20 con el mundo del espectáculo. En los años 20, Gustavo Sáenz de Sicilia, que era un acaudalado empresario, ingeniero y productor cinematográfico, lo invita a participar en dos cintas, ¿no? Que son Atavismo y Drama en la Aristocracia. Inquieto como era, Cabral acepta. Él había actuado alguna vez en Huatusco, lo sabemos por algunos testimonios gráficos que hay sobre él. Y entonces se entusiasma, acepta de inmediato. Y tenemos la suerte de que no se conserva la película, pero sí también tenemos testimonios gráficos de esa cinta, donde lo vemos muy correcto. Cabral siempre está vinculado con estas personalidades del cine, con directores, con productores. Entonces lo llaman también para que empiece a hacer ilustraciones de los carteles. A él le toca una etapa muy interesante en la ilustración del cartel en México. Lo que hace el Chango García Cabral es que él capta más bien directo de las personalidades del cine de los actores, ¿no? Entonces tenemos cosas sensacionales como, bueno, toda una serie de carteles de las películas de Tintán en su mejor etapa, todas las películas dirigidas por Martínez Solares. Tenemos algunos carteles también de las películas de Cantinflas. Y también tenemos una serie de, una especie como de historietitas que anunciaban los filmes que se publicaron en los periódicos y en las revistas de la época, ¿no? Entonces nos legó extraordinarios dibujos también de las personalidades del cine. Y luego a través del cartón de cine atrapa las audiencias de prácticamente toda la etapa de oro del cine mexicano. Y mi teoría es que muchos espectadores regresan al cine mexicano gracias a los carteles del Chango. Cuando llega de su estancia en Europa, trabaja en otras publicidades, trabajaba para una navaja de rasuar que se llamaba Filosa. Después también hace publicidad para los cigarros Raleigh, y desde la década de los 30
empieza a trabajar para Bayer. Bayer publica una gacetilla mensual que regalaba a los médicos, y es en esa, el proyecto inicial era que varios caricaturistas la ilustraran, pero al final de cuentas nadie se comprometió, y yo creo que Cabral fue el más constante y empezó a publicar cada mes con mes, hacía una caricatura, una ilustración y unos capitulares para cada sección, y además unas cabezas de sección, y cada año las cambiaba. Y además cada año también para Bayer sacaban un anuario que también regalaban a los médicos. De 1931 a 1964, Bayer contó con la colaboración de Ernesto "El Chango" García Cabral, quien es para muchos uno de los mejores dibujantes que ha tenido el país. El señor García Cabral ilustró con viñetas y dibujos la Gacetilla Bayer, revista que estaba dedicada a los médicos que atendía la entonces área farmacéutica de Bayer, retratando con gran sentido del humor a médicos y enfermos. Y sería un gran deseo de todos nosotros aquí en Bayer, como un homenaje a El Chango García Cabral, y así hacer un reconocimiento a toda su producción artística, la cual en las últimas décadas se ha estado quedando en el olvido. Pero sin duda, su importante legado para el arte mexicano merece nuevamente mucha más atención de un gran público. Su aportación para la publicidad, pues no hay otro ejemplo como el de él. También es muy importante porque para ninguna otra empresa, prensa o revista, trabajó durante tantos años. García Cabral es sobre todo un gran dibujante. Como caricaturista es amable, es absolutamente único, tiene una singularidad por la ejecución, el trazo, la incapacidad del olvido de sus trabajos, pero como dibujante ya ahí alcanza lo que de alguna manera la caricatura no permite, alcanza la libertad, la fantasía, el desarrollo de todas las premisas que están en la caricatura. Y sin embargo, sus caricaturas son también dibujos, en la medida en que él no busca exacerbarse con el personaje, quizá con la excepción de momentos como su trabajo sobre Francisco I. Madero, él no busca encarnizarse, lo que pretende es darle al retratado, al caricaturizado, al objeto del dibujo satírico, el mejor espejo a su disposición. Es el gran maestro, creo que de todos los que nos consideramos caricaturistas. No hay uno que no pueda apreciar realmente la presencia gigantesca de este hombre en la historia de la caricatura mexicana. Un hombre que, aparte del ingenio, del sentido de la crítica, tuvo algo que acompañaba. Era un extraordinario artista plástico, un extraordinario dibujante. Como consecuencia, se combinaban ambos factores maravillosamente, y esto hizo que trascendiera. De hecho, en su dibujo en muchas ocasiones imitaba el grabado, le gustaba dar esa apariencia de como si fuera grabado, aunque no lo fuera, pero era muy hábil y era pues un gran fisonomista. Entonces hay varios libros que le encargan, bueno, el retrato del autor, y él lo hace, ¿no? Eso también, tanto ilustra como hace retratos y caricaturas de los autores que publican. Yo creo que El Chango Cabral es un
dibujante absolutamente fenomenal. Y creo que es uno de los grandes dibujantes que ha tenido México, que es un país en el que además siempre ha habido buenos dibujantes. Yo sí creo que Cabral es tal vez es uno de los mejores, ¿no? Diego Rivera y Orozco alguna vez dijeron que era el mejor de los dibujantes mexicanos. Entonces, yo creo que es como la, para mi generación, Cabral es como la búsqueda de la excelencia, ¿no? Es realmente un dibujante absolutamente exquisito. Es un dibujante, además, que absorbía con mucha facilidad las influencias de su época. En tiempos de Madero, hizo un espléndido trabajo en el estilo Art Nouveau. Después, en Fantoche, es un trabajo Art Deco notable. Después absorbe la influencia del cómic norteamericano y es un dibujo también maravilloso, ¿no? Pero en todas sus facetas es un dibujante espléndido. Es un gran dibujante, es un dibujante extraordinario, es un dibujante genial. Entonces, hay dibujantes regulares, buenos, muy buenos, buenísimos, pero dibujantes geniales hay muy pocos, y uno de ellos es Cabral. Cabral fue considerado siempre como un trabajador incansable y también como un hombre incasable. Su fama de gran conquistador da un vuelco definitivo cuando conoce a quien será el verdadero amor de su vida, Lalis Sanz, con quien compartió los últimos 27 años de su vida procreando 3 hijos, Ernesto, Vicente y Eduardo. Fue en el, me acordé, del año 1938. Lo conocí en casa de Manuel Horta, que era su compadre, en Tíber, 100, que todavía existe eso. Simpatizamos y tuvimos pues 2 años o 3 años de relaciones. Y hasta que en el 41 nos casamos. Y tenía 50 años y yo 22. Yo era muy alegre y él era muy alegre. En eso nos llevamos muy bien. En eso sí no, pero yo tenía más genio que él. Él era genio del dibujo, eso sí, no se lo quita. Pero de mal genio yo lo tenía mejor. Íbamos muy bien, no muchas desveladas y muchas... nada más que yo me cansé mucho, mucho ya de todas las noches, cabaret y esto, ay, comidas y que las cenas. Y yo me cansé de tanto, tanto salir. Y cuando encargué a Ernesto, que sí dije, me declaro en huelga. Y ya muy pocas veces salía yo ya con él. El gran recuerdo, el gran amor, el gran cariño que le tenía a su pueblo, a Huatusco, a todo su municipio, a toda su gente, a los cuales Cabral se debía. Si adelantaba algo de trabajo era para poder llegar con inmediatez a su pueblito, para pelearse hasta porque no estaban las piedras con las cuales se tropezaba cuando iba a la escuela. Y a sentirse, como él decía, con el alma llena de bruma, de recordar todo aquel tiempo que cada vez veía más y más y más ido y más lejano y más distante, y el entregado a lo suyo. Yo ya lo conocí como un hombre grande, que llegaba y tenía
mucho conocimiento de la población existente en esa época. Los principales personajes de la ciudad eran sus amigos. El matrimonio Cabral Sanz era muy amigo de mi padre y consecuentemente a nosotros nos tocó la oportunidad de conocerlo, de tratarlo. Ya por la edad que tenía yo, pude percatarme del valor del hombre, como personaje que fue. En sus bodas de diamante, que Guatusco las cumplió, tres artistas en el parque, el chango nos presentó. Al cómico de Cantinflas, Agustín Lara también, al negrito Pedro Vargas, cantaban juntos con él. Yo creo que es hermoso que un padre sepa que su hijo es famoso, que su hijo es artista. Guatusco es padre. Aquí dejó el ombligo el Chango García Cabral. Fue un impulsor y casi prácticamente el que logró la construcción de la carretera a Guatusco. Gracias a una caricatura que él realizó. Pero yo creo que la obra mayor es su trabajo. Es la proyección de esta tierra a nivel mundial. Don Ernesto García Cabral es un ícono de esta tierra, un personaje que sembró muchas cosas. Evidentemente, creo que si nosotros mencionamos a García Cabral, tendríamos que recurrir primero a que es un genial caricaturista, pero también fue un gran dibujante, un buen padre de familia, porque estamos en un ámbito doméstico que es su ciudad, su pueblo, y un buen hijo de esta tierra, porque siempre la recordó, siempre retornó a ella, aquí nació y aquí descansa y aquí reposa, amó a su pueblo y lo dejó bien claro. Cabral, como a todos los grandes caricaturistas de una larga etapa, el reconocimiento se le da bajo la forma de éxito social. Fue el ajonjolí de todos los moles, y su presencia en los acontecimientos llegó a ser imprescindible. Sin embargo, tuvieron que pasar 35 años para que se iniciara un proceso de verdadera valoración y dimensionamiento. Un acto de justicia. Cabral aceptó el olvido y lo hizo con humor, talento y rechazo al protagonismo. Sus cartones de la etapa final son previsibles, pero su obra en conjunto es a tal punto magnífica que ratifica lo evidente. Nada tan difícil como tratar de eliminar de la memoria histórica a un gran creador. Lección de que para todos los que trabajamos y hacemos cosas ahora, de que lo importante de nuestro trabajo, sobre todo el trabajo intelectual y creativo, aunque también de cualquier otro trabajo, es que el trabajo nos dé alegría. Y si de eso se deriva otra cosa, qué bueno. Alguien que hizo su trabajo con tanta intensidad y tanta alegría como García Cabral, lo hizo permanecer sin darse cuenta, sin siquiera hacerlo deliberadamente. Entonces, claro, ahora que viene este país, que aunque no lo parezca es un país agradecido, mucha gente habla siempre de que no te reconocen, de que a los talentos no se les hace justicia. La verdad es que en algún momento se les acaba haciendo justicia. Y yo creo que lo que ahorita está pasando con Cabral es muy emocionante y que nos hará bien a todos.
Yo creo que recuperar un archivo de estas calidades y de estas dimensiones que vamos descubriendo con el trabajo, que es el de García Cabral, es verdaderamente un gran acontecimiento cultural, un gran acontecimiento de revelación de un patrimonio que por diversas condiciones había permanecido oculto a los ciudadanos de hoy. Me parece que esta es una tarea fundamental que deben hacer las instituciones culturales, nosotros en ese caso, porque permite a los ciudadanos de hoy acercarse a un tiempo específico, a un creador específico, y tener además, a partir de la obra de ese creador, una visión de su tiempo, una visión de los grandes acontecimientos. García Cabral, como nadie, reveló esos grandes acontecimientos, nos reveló también las condiciones de los personajes fundamentales que formaron la historia de México, que fueron trascendentales para el país que hoy tenemos y que hemos construido. El enemigo de Cabral es Ernesto García Cabral, porque no cuidó de su trabajo en la medida en que él le parecía tan orgánico, tan ligado a su modo de ser, que no pensaba en la dificultad para que en cada generación aparezca un García Cabral. Él se pensaba a sí mismo como un resultado evidente de lo que él podría llamar la inspiración, y que luego se le volvió la necesidad de acabar este trabajo para irse a celebrar. Cabral celebraba sus caricaturas sin acordarse de cómo eran, pero sí descuidó lo que tenía que ver con la promoción, con la organización de la obra, con la publicación de libros, de recopilaciones en libros, etcétera. Pero lo importante es que esa facilidad nos dio resultados extraordinarios. Ernesto García Cabral no le hizo falta la promoción, a nosotros nos hace falta la promoción de la obra de García Cabral. El mejor legado que me pudo haber dejado fue definitivamente la enseñanza de la libertad, ¿no? De la libertad es absoluto, que además él fue un hombre libre siendo un esclavo del trabajo, siendo un esclavo del arte. Tal vez él dio todo para todos y para él mismo no perseguía nada. Creo que ese es su gran legado. Sí, he platicado yo uno de los chistes que contaba Cabral, que era buenísimo contando chistes. Yo no me voy a tomar todo ese tiempo, pero decía de este cazador que había ido al África, pero era un viejito que estaba platicando esta anécdota, y me encontraba yo en plena selva, y de repente me salió un león enorme, y saco mi fuchil y encachquillado. Saqué mi pistola de chimbalas, la pistola. Saqué el cuchillo, sin filo estaba el cuchillo. Bueno, ¿y qué pasó, abuelo? El león se me quedó viendo fijamente y me hizo... ¿Y qué pasó, abuelo? Pues me cagué. Pero, abuelo, ¿cómo se va a... por favor, cómo se va a cagar en un momento de esos? O a lo mejor es natural. No, me cagué ahorita aquí. Se... Voy a cantar estos versos que acabo de improvisar al gran caricaturista Ernesto García Cabral. Hombre de mucho talento, que las fronteras cruzó con su estandarte en las manos, que por él se distinguió. Donde quiera que llegaban,
siempre consigo llevó. En sus bodas de diamante, que Guatusco las cumplió. Tres artistas en el parque, el chango nos presentó. Al cómico de Cantinflas, Agustín Lara también. Al negrito Pedro Vargas, cantaban juntos con él. Ya tu nombre se grabó con el busto que en el parque en tu memoria quedó. Tú te fuiste de este mundo porque Dios te lo mandó. Angelitos